Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Policía Nacional Civil captura sujetos tras denuncia ciudadana que realizaban señas alusivas a pandillas. A través de nuestros botones de pánico atendimos una denuncia ciudadana. Los sujetos fueron arrestados por elementos de la Policía de Prevención Ciudadana, PPC. Antiguo Cuscatlán, luego de recibir una denuncia ciudadana que estos iban realizando señas pandilleriles a bordo de una unidad de transporte colectivo, según el reporte de la alcaldía de Antiguo. Fue a través de uno de los botones de pánico instalados en la ciudad que fueron alertados de lo ocurrido. A través de nuestros botones de pánico atendimos una denuncia ciudadana en la que nos alertó sobre unos sujetos sospechosos que se encontraban a bordo de una unidad de transporte colectivo en la que realizaban señales alusivas a pandillas, detalló la comuna. Tras la denuncia, los sujetos fueron localizados durante un patrullaje preventivo. Finalmente, los elementos de la PPC dieron aviso a la Policía Nacional Civil. Les entregaron a los detenidos para su debido proceso judicial. Esto de andar rifando la mara en buses lo hacen para intimidar a las personas. Quieren provocarle miedo a las personas para poderles robar sus pertenencias. Así es como intimidan a las personas rifándoles y apuntándoles con armas. Este gobierno no va a permitir que estos delincuentes se burlen más de los salvadoreños. Lo más seguro es que esos celulares que les hallaron eran de los pasajeros y también el dinero en efectivo. Estos mañosos no respetan este nuevo gobierno y se tienen que atener a las consecuencias. El presidente Nayib Bukele cambió las leyes en El Salvador para capturar a estos desgraciados. Capturan a pandillero que había huido a Estados Unidos. Carlos Alberto Miranda Martínez, alias Morsa, de 25 años, la Mara MC-13, fue capturado en el aeropuerto internacional de El Salvador. Había huido a Maryland, Estados Unidos. A todos los pandilleros que han salido huyendo para Estados Unidos se les hace un llamado para que regresen a El Salvador, poderlos capturar y meterlos a la cárcel SECOT. Estos delincuentes cometían crímenes aquí en El Salvador, pero no sabían cuál era su futuro. Ahora tienen que pagar por sus delitos y los van a meter a la cárcel. Ahora están sintiendo el poder que tiene el presidente Nayib Bukele.